Compartimos ahora imágenes de la exposición de proyectos y microemprendimientos de los alumnos del Colegio Informático San Juan de Vera. Otro año más, 22 años del colegio, y siempre llega este momento del año en donde nos gusta mostrar lo que nuestros niños han hecho durante el año. Y quién más, quién mejor que venga la familia, los padres, la comunidad en general, para ver cómo han trabajado nuestros alumnos de la mano de sus docentes. Y también ver desde los más chiquititos, desde la sala de tres, donde nos hablan sobre el cuidado del planeta, donde nos hablan del amor que tienen que tenerle a las plantas, a los animales, y hasta los más grandes de sexto año que están haciendo sus emprendimientos empresariales, presentando sus propuestas, sus empresas y vendiendo sus productos en el día de hoy. La creatividad al máximo exponente hoy. Sí, realmente sí. Yo siempre digo de que a los chicos hay que solamente darles las oportunidades y ellos arman algo que nos asombran día a día. Así que solamente acompañarlos, orientarlos, darles los elementos como para que puedan moverse, manejarse y dejarlos crear. Hoy en el paneo que ustedes han realizado de todas las... No creo que hayan podido tomar todo, porque son 58 stands, 58 proyectos, pero bueno, un pantallazo muy pequeño de las maravillas que hacen los chicos, realmente fantástico. Y sobre todo los más grandes que ya van expresando su vocación y quizás vivan de alguno de estos proyectos. Sí, puede ser. Nosotros en realidad formamos a nuestros alumnos para la universidad. O sea, pretendemos que sean profesionales y que encaren su vida desde la profesión que elijan. Esto les permite ver cómo se maneja una empresa, lo que significa la papelería, qué tipo de organización quieren gestionar. Es una experiencia, pero no, nuestra función no es que ellos trabajen en esto el día de mañana, sino, bueno, una experiencia de lo que es tener una idea, plasmarla y llevarla adelante. Y sobre todo porque están vendiendo lo que hacen, así que ganar unos pesitos, que para ellos es importante. Salto positivo. Totalmente positivo, y déjenme que felicite a las familias por estar siempre atrás, por siempre colaborar, por acompañar en la educación de sus hijos, porque en realidad son los principales educadores. Pero a veces nosotros lo que hacemos es generar, como te decía, el ámbito, y ellos demuestran y nos sorprenden muchísimo. Cada año nos sorprenden más, realmente. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y vuelvo a repetirles, el Colegio Informático San Juan de Vera, encantadísimo de tener este grupo de alumnos y este grupo de familias acompañando y educando a las futuras generaciones. Gracias.